¿Aló? Aló, cosita. Hola, amor. ¿Dónde estás? En la casa llegué temprano. ¿Estás bien? Sí, por. No, te escucho medio raro. No, es que estaba concentrado en unas cuentas que no me calzan. ¿Sabes que hoy día pensé todo el día en ti? Es tan rico estar contigo, mi amor. Eres lo mejor que me ha pasado en toda la vida, Miguel. ¿Dónde estás? En el auto, como a 5 cuadras de la casa. Ya estoy llegando. Tengo poca batería y se va a cortar. Llego luego, ¿ya? Te mando un beso. Te amo. Yo también. ¡Aló, Edmundo! Buenas noches, le habla don Miguel. ¿Cómo le va? Oiga, lo llamo por la conversación que tuvimos esta mañana, pues, en la fábrica, ¿se acuerda? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo en la hora? Correcto, 22:45, un cuarto para las 11 de esta noche. Ah, sí, da gusto. Oiga, Edmundo, usted no le habrá comentado esto a nadie, ¿no? Así da gusto. Muy bien, claro. Un secreto entre usted y yo. Sí. Le aseguro que no se va a arrepentir, pero no me puede fallar, pues. Claro. Vístase con la ropa que le regalé, eso también es muy importante. Anotó la dirección, ¿no? Correcto. ¿Está seguro? Bueno, cuando llegue me toca el portero eléctrico para avisarme que llegó y use las llaves que le pasé también en la mañana. Con toda confianza, eso es. Edmundo, puedo confiar en usted, ¿no? Eso espero. Muchas gracias. Sea puntual. Hasta luego.
Ya, pues, Miki, córtala con la foto, pues, bueno, y preocúpate el asado, pues, tenía pura papa frita, pues. Y están con hambre los weones. Mi vida por un choripán. Mariana. ¿Cómo es posible que tu mujer te reclame porque la dejáis con hambre, weón? Deberías preocuparte un poco más. ¡Ay, qué idiota! Sí, ya te la lees, ¿no? Vamos a comer, vamos a comer. ¡Aló, Coque! ¿Dónde venís, weón? No, estáis loco. No, que va a ser tarde. Tengo una mesa puesta y una champaña que se está enfriando. Y además, Mariana debe estar por llegar. No nos vamos a quedar sin celebrar, po. Ah, ya, te espero. Ya. ¿A cuánto? Dale, haz la corta. Cansado, tuve una semana muy difícil. Ah, no te voy a dar la lata con el tema de los brasileros, ¿no? Las negociaciones estuvieron complicadas, pero salió todo bien. Todo bien, no, mi amor. Tutto bene. Tutto bene. ¿Viste la mesa? ¿La mesa? Puse la mesa. Champaña enfriándose. Está bonito. Está bonito. ¿No sabes qué estaba pensando? A lo mejor podríamos suspender la comida. Así nos quedamos los dos solitos. Total, Jorge, tú lo ves todos los días en la oficina. Diana. En cambio, nosotros hace como una semana no nos pegamos un polvo rico. Y yo, ay, como que ando especialmente Mariana, caliente, mamá. Por favor. Voy a llamar por teléfono. Yo lo voy a llamar por teléfono. No. Así lo dejamos para mañana que viene Analía. Mariana, ven, no. Jorge debe estar por llegar en cualquier minuto. Vamos a... Mira, te digo, te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a comer, vamos a hablarla, vamos a hacer cortita y después nos vamos a quedar los dos solos. ¿Bueno? Es que no sé si voy a poder esperar tanto rato. Que no viene Jorge. En 10 minutos más. Doctorcito, ¿y no habrá así como un tratamiento urgente? No creo, Mariana. Ay, ¿qué me puede dar para tranquilizarme un poquito? No creo, Mariana. Ay, Mariana, por favor. Usted me excita tanto, doctor. Ay, ya. No, es que estoy enfermita. Ay, necesito que te mueva esa medicina, doctor. Socio. Coque. Maestro. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué? Bueno, es que hoy día realmente me sorprendiste. ¿Cómo te metiste a esos brasileños en el bolsillo? Es que, no sé, ese es tu carisma, Juan, ese es tu carisma. Quedé tan contento, que después hice una locura tremenda. ¿Qué hiciste, Coque? Pasé por la concesionaria y me compré un Jaguar. Tú deberías hacer lo mismo, porque estoy seguro que te vas a subir a ese auto y no te vas a poder bajar. Lo voy a pensar. ¿Hola? Mariana. Felicitaciones. No, yo te felicito a ti. Tienes un marido genio. Eso ya lo sabía. Bueno, pasemos.
¿Champañita? Por favor, señor. Sí. Y Analía llega mañana, ¿no? Sí, supuestamente. Hoy día me tuvo que haber llamado, pero no me llamó. ¿Y no estará teniendo un affair con algún piloto? Sí, así la mato. Yo que tú lo pensaría. A ver, ¿por qué? Tipo, millonario como tú, una mujer que está trabajando de azafata por 2 pesos, como que no tiene sentido, ¿no? Bueno, tú la conoces, a ella le gusta. En todo caso, estuvimos hablando la otra vez y en cuanto tengamos una guagua va a dejar de volar. ¿Para mí que te lo están poniendo? No sé, desubicado, Miguel. No te preocupes, estoy acostumbrado. ¿A que te pongan el gorro? No, a tus tallitas de este último tiempo. Alegría, alegría. Sí, por favor. Bueno. Considerando que estamos todos tan entusiasmados y que no tenemos que perder de vista el sentido de esta reunión, les propongo un brindis. Amor. Coque. Pero antes me gustaría mostrarle algo que les compré. Oye, discúlpame, no te traje nada. Qué ordinario. Pero, mi amor, ¿no me dijiste que esta cena era con regalo? ¿Qué nos va a sorprender ahora, Kiki? Tranquilo. Te quejas ansioso. ¿Cuál fue la primera regla que te enseñé cuando entraste al negocio? No hay ansiedad que dé buenos resultados. Es una película. Bueno, ¿y por qué no la compraste en DVD entonces? Es que no es cualquier película. No, esta es una película muy especial. En realidad no la compré para ustedes, la compré para mi colección personal. Sí. Me costó 10 millones. ¿Qué? Es una broma. Por supuesto que broma. ¿Cómo va a costar una cinta de video 10 millones de pesos? A ver, yo les he mentido alguna vez. ¿Te he mentido alguna vez, Coque? Amor, ¿te he mentido alguna vez? 10 millones de pesos. Pero en realidad eso no es lo importante. Así que, en realidad, cambié de opinión. Vamos a partir por el brindis y después vemos la película, ¿les parece? Muy bien. Coque, por favor. Bueno, en primer lugar, quisiera brindar por el contrato con los brasileros. Por nuestra amistad de tantos años. Por una buena salud, ¿por qué no? Para que así podamos tener una larga vida y seguir gastando como corresponde el dinero que hemos ganado fundamentalmente gracias a ti. Y bueno, para que sigamos también haciendo esos maravillosos viajes que siempre hemos hecho juntos. Y por todo lo lindo que vendrá. Salud por eso. Salud. Mi amor. Yo brindo por el amor. Y brindo por nosotros cuatro, incluyendo a Analía, por supuesto. Y por el maravilloso y feliz momento que estoy viviendo ahora. Y claro, por la salud de los cuatro. Mi amor. Muy lindo, muy conmovedor. Ahora, si me permiten, yo voy a ser un poquito más original con mi brindis. Me gustaría brindar por la hipocresía. Quiero brindar por la mentira. Quiero brindar por los hijos de puta. Quiero brindar por la ausencia total de escrúpulos. Y por la más cochina e inesperada traición que puedes recibir de tu mejor amigo y de tu esposa. Cosita. Thank you.
10 millones de pesos me costó contratar a un investigador privado por 5 minutos de video. Es bastante caro hacer cine en Chile, weón, ¿eh? Pero para ser honesto, hubiera pagado 100 millones de pesos por no verte en el rol protagónico de puta. El mundo está lleno de hijos de puta, pero lo que yo no sabía, y no me lo podía imaginar, es que mis dos seres más queridos y más cercanos pertenecieran precisamente al bando de los hijos de puta. No es justo. ¡No es justo, mierda! Ustedes no tienen ni idea cómo se me ha venido el mundo abajo. ¡Miren, weón! ¡Sigan mirando! Se ve que son imaginativos en la cama. ¿Y tú? Amor. Se ve que no solamente te calienta este doctorcito, ¿no? Miguel. Sinceramente, yo te pido mil disculpas. Me pide disculpas el pedazo de mierda. Miguel. Miguel, yo te amo. Mariana, por favor, no sigas. Mi amor, yo te amo, de verdad que te amo, mi amor. Yo no puedo negar lo que hay. ¿Pero cómo podrías negar ese video? ¿Que me vas a decir que estoy confundido? ¿Que lo estoy soñando? ¿Que es producto de mi imaginación? ¿Que es todo producto de mi paranoia? Eso ya pasó. Fue un error. Te juro que fue un error, mi amor. Fue una estupidez. Te juro que fue una estupidez. No llores, por favor, que me partes el alma. Miguel, exactamente. Fue un error. Yo entiendo cómo tú te sientes ahora. Yo me sentiría igual. Pero si te tranquiliza, lo único que yo te puedo decir es que todo ese huevo fue algo sin importancia, Miguel, entiendo. Algo sin importancia. ¿Acostarte con mi mujer fue algo sin importancia? O sea, me refiero a otra cosa, a la... Entonces, ¿por qué no te buscaste otra puta? Miguel, no quise decir eso. Dijiste exactamente lo que quisiste decir. Y créeme que hubiese preferido que me hubieras dicho que acostarte con mi mujer fue algo muy importante. Que hacer el amor con mi mujer ha sido lo más importante que te ha pasado en la vida. Que no lo pudiste evitar. ¿Y tú, Mariana? ¿Ah? ¿Para ti también fue algo sin importancia? Mira que hay muchos tipos para tirarse, pero ¿era necesario humillarme de esa forma? Miguel, por favor. Cállate. Hace un año que empecé a sospechar. Un año, hijo de puta. Y claro, eso no puede ser. Pero ¿cómo puedo estar sospechando de mi mejor amigo y de mi esposa? No, estoy loco, son paranoias, son celos. Pero lamentablemente para este par de hijos de puta, las dudas no cesaron. ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a averiguar y contraté a un investigador privado. Y por unas cuantas lucas me trajo la peor noticia de mi vida. Metí en el negocio, hijo de puta. Te enseñé todo. Te hice mi socio. ¿Y tú te acuestas con mi mujer? Perdóname, Miguel. No puedo perdonarte. Por favor, perdóname. Si yo pudiera hacer algo para que tú me perdonaras, pídeme cualquier cosa. Hay algo que puedes hacer. Lo que tú quieras, Miguel. Lo que tú quieras, Miguel. Quiero que firmes esa escritura pública y me cedas todas las acciones en la empresa. De ahora en adelante, se acabaron los socios, mierda. De ahora en adelante, esa empresa va a ser solo mía.
Ese es el precio. Eso es lo que te costó. Tú no me puedes pedir algo así. ¿Te parece mucho? ¿Te parece mucho o de verdad tú no entiendes la gravedad de esta situación? No, si yo entiendo la gravedad de todo esto, pero Miguel, es demasiado, por favor. ¿Te parece mucho? ¿Te parece mucho? ¿Y me puedes decir cuánto vale hacerle el amor a mi mujer? Esto es una locura, Miguel. Todo en la vida tiene su precio. Solo espero que haya valido la pena. ¿Qué estás esperando, mierda? ¡Firma! ¡Firma! Mira, yo sé que no está bien lo que hice. Pero esto me parece demasiado. Yo tengo una sospecha de que ustedes se pusieron de acuerdo para cagarme. ¿O me equivoco? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, hijo de puta desgraciado? ¿No se te ocurre acusarme a mí? ¿Quién fue el que me buscaba? ¿Quién fue? A ver, espérate un momentito. Eras tú la que siempre me provocaba a mí. Así, ¿ah? ¿Y quién me llevó a ese motel de mierda? ¿Cómo que fui yo el que te llevó a ese motel de mierda? ¡Era siempre tú la que me llamaba a mí! ¡Oye, se te olvidó! ¿Ah? Qué conmovedor la escena. No puede ser tan bueno. ¿Qué será, bonita? ¿Saben qué más? Arreglen esto entre ustedes. Yo me voy. ¡Ven para acá, mierda! ¡Ven para acá, mierda! ¿Qué pasa? ¿Ah? Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué, weón? ¿No han visto nunca a un hombre loco de odio y con una pistola en la mano? ¿No querías ser famoso, mierda? Mañana vas a estar en la portada de todos los diarios. Tranquilo, Miguel, baja esa arma. ¿Y usted, mi amor? ¿No va a decir nada? ¿Vas a firmar? ¿Vas a firmar, mierda? Tú no serías capaz de matar a nadie. Yo te conozco muy bien, Miguel. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Quieres decir algo? ¿Valió la pena? Firma. Tranquilo, Miguel. Voy a firmar. Pero igual me vas a matar, ¿no es cierto? Tú nunca dejas las cosas a media. Cuando dices vamos, vamos a fondo. Yo no sé cómo vas a explicar todo esto. Va a parecer muy raro que justo el día en que yo te firmo la venta de mi parte de la empresa aparezca muerto. Cualquiera se daría cuenta, Miguel. Esa escritura pública me costó exactamente el doble que la película. Está fechada en agosto del año pasado. No te preocupes, muchas gracias, lo tengo todo bajo control.
¿Y cómo vas a explicar lo de Mariana? ¿Tú tienes alguna idea de lo que se obtiene cuando mezclas una dosis de odio e inteligencia mucho tiempo? Un crimen perfecto. Un plan perfecto. En unos minutos más, en un rato más va a llegar mi coartada. Edmundo. Él se va a encargar de que todo esto aparezca como si fuese uno de tantos robos con violencia que suceden a diario. El junior que acabamos de contratar en la oficina. Exactamente. ¿Me vas a creer que el muy hijo de puta me robó las llaves, que le sacó copias sin que yo me diera cuenta, que entró a esta casa tratando de robar? Y tú, con la valentía que te caracteriza, por supuesto, lo pusiste resistencia. Pero también pusiste nervioso al hijo de puta. Edmundo se puso a disparar. Un tiro le llegó a Mariana y el otro a ti. Yo, afortunadamente, tuve un poco más de suerte. Le puse resistencia, pero me llegó un tiro en la pierna. Muchas gracias. Como verás, lo tengo todo bajo control. Sí, supuestamente sí. ¿Y cómo sabe que estás acá? No lo sé. ¿Cómo sabe que estás acá? ¡Dime, no te mato! Miguel, no sé, probablemente le dijo nada a la broma. Esta es la oportunidad que tienes de entrar en razón, Miguel, por favor. No metas a la Lía en todo esto. Lo de Mariana lo podemos hacer pasar como un accidente. Entra en razón, por favor, Miguel. ¡No le abras, por favor, Miguel! ¡No le pides favor y mierda! ¡Me aseguro que se va! No, estoy hablando con un vecino, le hace pasar mierda. ¿Por qué mierda? ¿Por qué insiste en entrar si sabe que no hay nadie? Porque sabe que estoy aquí y mi auto está abajo. Ahora, si no le abres, va a entender que está pasando algo malo y va a llamar a los pacos. Por favor, Miguel, no la hagas pasar, por favor, te lo ruego. Amigo, reconoce que las cosas se te complicaron. A ti se te complicó todo. ¿Quién es? Analía. Dame un minuto, Analía. ¡Ya voy!
estás? ¿Y tú? ¿Tanto tiempo? Mucho, sí, mucho. Hace como un mes que no nos vemos. Por lo menos, sí. ¿Mariana? Mariana está... está en el baño. ¿Y con qué? Para comprar una cerveza. Ah. Ay, yo estoy como loca. ¿Tú sabes quién ha echado a todo el mundo de la empresa? Estoy haciendo todos los vuelos. Por suerte que me bajaron del vuelo de Miami a Santiago, si no, no llegaba hoy día. Yo creo que voy a renunciar. ¿Estás bien? No. ¿Qué pasa? No sé por dónde empezar. ¿Por el principio? Por el principio. Bueno, te voy a pedir que te sientes aquí porque te voy a mostrar algo. Te advierto que lo que vas a ver no es fácil. Es un poco fuerte, pero no se compara para nada con lo que viene después. Ay, Miguel, córtala, me está asustando. Hay un par de minutos más, pero yo creo que es suficiente, ¿no? Mm. Discúlpame, Analía, pero no... no era la idea que tuvieras este video ni que te enteraras de lo que pasó en esta casa esta noche. En realidad no hacía falta que te enteraras de todas las angustias y el sufrimiento que yo tuve que comerme durante aproximadamente un año y medio, casi dos. Pero a lo mejor el destino te quiso incluir en esta historia. ¿De qué destino me estás hablando? ¿De qué mierda me estoy hablando? ¿Dónde está Coque? No, no era necesario que te enteraras. Ese era mi plan, pero como te digo, el destino a veces tiene planes que son distintos a los nuestros. ¿Dónde están? Dime dónde están. Quiero hablar con ellos. ¿Quieres saber dónde están? Sí. ¿Te gustaría saber dónde están? Sí. ¿Quieres ver a Mariana? ¿Quieres ver a Coque? Ven para acá. Yo te voy a mostrar dónde está Mariana. Te voy a mostrar dónde está Coque. Te vas a callar, ¿sí? No quise ser violento contigo, perdóname. No fue mi intención. ¡No! Es que tú no has comido. ¡No, no, ya no! Te vas a acostumbrar, te vas a sentir más aliviada, créeme. Ellos se merecen estar ahí. Ellos se lo merecían. ¿Entiende? Nosotros somos las víctimas. Ah, no, 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 no. Yo confío en ti. Si te traicionas y eso no se hace, no me gusta. ¡No! La idea era que no te olvidaras. No, 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 me mate, por favor, me mate. No tengo otra opción. No. No tengo. ¿Cómo no vas a tener otra opción? No hay. Nosotros somos amigos, Miguel. No me mates así, por favor, te lo suplico. No tengo otra opción. ¿Cómo no vas a tener otra opción? Te lo suplico, por favor, no me mates. La verdad es que sí. Sí tengo otra opción. Y quiero que la escuches bien. Esto lo vengo planeando hace mucho tiempo, Analía. Tengo la coartada perfecta. En unos minutos más va a llegar Edmundo. Edmundo es el junior de la empresa. Tiene antecedentes penales y por eso lo contraté. Va a llegar en unos minutos más. Y esta noche le voy a proponer algo que no me va a poder negar. ¿Me entiendes? Ajá. Le voy a ofrecer mucha plata. Edmundo es especialista en treparse por edificios con una soga, ¿me entiendes? Cuando él llegue,
va a bajar por el edificio con una soga. Y además va a cargar con una bolsa llena de efectos personales, más un montón de lucas que tengo en una caja fuerte, ¿me entiendes? Este va a ser el robo perfecto. Con tiroteo, resistencia, balas. Hasta yo voy a recibir un balazo en la pierna. Pero no te preocupes porque hasta eso lo tengo estudiado. Sé exactamente dónde pegarme un tiro para que no produzca consecuencias. Estuve tan lleno de odio durante tanto tiempo que me dediqué a planificarlo todo hasta el más mínimo detalle. Analía, dime la verdad. Con una mano en el corazón, ¿no te sientes más tranquila ahora que sabes que ese par de hijos de puta no va a volver a ofenderte? ¿Que no van a volver a reírse en tu cara? ¿Que no se van a reír ni en tu cara ni en la mía? ¿Cuántas miradas? ¿Cuántos gestos? ¿Cuántos guiños? ¿Cuántas actitudes que nosotros interpretábamos como normales? ¿Cómo muestras de afecto? ¿Cómo muestras de cariño? ¿Te acuerdas la cantidad de veces que se quedaron a solas en la casa de la playa? Analía, nos traicionaron de la peor manera posible. No me arrepiento de lo que hice. No, es más, lo volvería a hacer. Analía, tienes una oportunidad de salir de aquí con vida. Por favor, dime que estás conmigo. Estoy contigo, te juro. Te juro que jamás nadie va a saber lo que pasó aquí, te lo juro. Te lo juro. Te creo. Te creo. Ahora... estoy un poco cansada y me gustaría ir a mi casa un rato. Déjame ir y mañana hablamos. Yo también estoy cansada, Analía. Lo siento, pero no te puedo dejar ir. Me tengo que asegurar de tu complicidad. Si se te ocurre hablar, tenemos que caer los dos. ¿Pero para qué mi complicidad? Yo no voy a decir nada. Analía, por favor, escúchame. El plan era el siguiente. Edmundo baja por esa cuerda. Yo se la corto y él muere aplastado contra la calle, ¿me entiendes? La policía no tarda en llegar y se encuentra con un empleado mío recién ingresado en la empresa, muerto en la calle con antecedentes penales por robo y cargando especies de todos los aquí presentes. ¿Me entiende? Sí. ¿Alguien va a dudar que fue un robo? No. ¿No, no es cierto? No. Nadie. Ok. El plan sigue tal cual, pero con una diferencia. Para asegurarme de tu silencio y de tu complicidad, ahora la que va a cortar la cuerda eres tú. No, por favor, no. Analía, necesito de tu silencio y de tu complicidad. O eres tú, o ese idiota que va a morir de todas maneras. Si vamos, vamos a fondo. Analía, o eres tú, o es él. Analía. Siéntate aquí, por favor. Arregla el pelito. Quédate tranquilo y por favor no genere sospechas, ¿ya? Edmundo, adelante, pase. Permiso. Adelante, por favor. Sí, sí. Cierra la puerta, por favor. Eso, muy bien, sí. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches. Puntual, como usted me pidió, ¿cierto? Sí, da gusto. Te queda muy bien la ropa. Muy, muy lindo el look. Son las cosas que usted me regaló. Te quedan realmente bien. Prácticamente no tienen uso. Linda, sí. ¿Te gusta la ropa, mi amor? Sí. ¿Siento que se ve bien? Sí. Edmundo, te presento a mi mujer. Buenas noches, señora. Hola.
Edmundo es una persona muy respetable, mi amor. Es cierto, Edmundo, me caes muy bien. Creo que eres un hombre que vale la pena. A pesar de tus... Es difícil que alguien te dé una oportunidad, ¿no es cierto?, considerando... Pero... ¿qué importa, no? Ahora tienes una buena posición, tienes un buen sueldo, buen trato, para qué decir, mira cómo estás esta noche. Y tienes por delante un futuro que es, por decirlo menos, promisorio. Bueno, me imagino que querrás saber por qué te hice venir esta noche, ¿no? ¿Sí? Te va a parecer una estupidez, pero... Te hice venir por una apuesta, Edmundo. Una apuesta. ¿Te gusta hacer apuesta? Apuesta. Nosotros, un grupo de amigos, tenemos un grupo de amigos. A la gorda le carga. Apostamos prácticamente por todo. A los caballos, pool, la lotería. Claro. Uy, si fuera ese tipo de apuestas, la verdad es que no tendríamos problemas con la gorda. No, son apuestas un poquito más interesantes que esas, más emocionantes, ¿me entiendes? Te voy a dar un ejemplo, Edmundo. Hace aproximadamente, ¿cuándo habrá sido? ¿Un año? Un año más o menos. Unos amigos míos me desafiaron a que yo no era capaz de ir en pelota al kiosco de la esquina a comprar cigarrillo. Apostamos 800 lucas. 800 lucas. ¿Y lo hizo? Pero claro que lo hice. ¿Cierto que lo hice? ¿Sí? Edmundo, son 800 lucas. ¿Quién no haría uno por 800 lucas? Por 800 lucas... cualquier cosa. Cualquier cosa. Edmundo, ¿te gustaría ganarte 800 lucas? Sí, señor. Está muy lejos el kiosco. Es muy divertido. No, Edmundo, no. No hay ningún kiosco y no es necesario que te empelotes tampoco. No tienes que hacer nada indigno. Es mucho más fácil que eso. Te explico. Abajo, en un auto, hay unos amigos míos que me desafiaron a que yo no era capaz de bajar los 10 pisos de este edificio con una cuerda. Apostamos 8 millones de pesos. Edmundo, son 8 millones de pesos. 10 veces más que 800 lucas, ¿me entiendes? Y la verdad de las cosas es que yo no soy capaz de bajar este edificio. En cambio, tú, por la experiencia que tienes, tengo entendido que lo has hecho una vez, ¿no? Un par de veces, señor. ¿Un par de veces? Pero tus antecedentes decían que era una vez nomás. Edmundo. Que me agarraron una vez, pero fueron muchas. Muchas. Muchas veces. Mejor. Pan comido, ¿no? Edmundo. Si tú eres capaz de bajar por última vez este edificio en mi lugar, nos ganamos 8 millones de pesos y nos vamos 50-50. 50-50. Mitad y mitad. 4 millones para ti, 4 millones para mí. Sí,
señor, claro. Ah, sí, me gusta. Venga. Segundo. Como una muestra de confianza. Cuatro palos. Guárdese. Ya. ¿Tienes mujer, Edmundo? Polola. Polola, ¿hace mucho tiempo? Le va a encantar. Mi reloj, ¿te gusta mi reloj? Este es un regalo personal. Ahí está. Y una yapa. Vaya. Ahí está. ¿Algo más? Ah, te gustó la laptop. Te gustó la laptop. No, no, no me gustó la cuarta pluma. Esta. Tiene un valor sentimental para mí, esta me la regaló mi padre, pero es toda tuya. Bueno, estamos, ¿no? Vamos, porque no queremos que se vayan. A ver, quería. Eso, vamos. Vamos a hacer rapidito. Mis amigos están allá en el auto de abajo, por eso no me quiero asomar mucho, para que no me vean. Vamos a tirar la cuerda. Ahí está. De más está decirte que a partir de mañana dejas de ser el junior de la empresa para convertirte en jefe de personal. Y vas a recibir el doble de sueldo también. Estás contento, me imagino, ¿no? Bueno, vamos. Cuídese mucho. Vaya. 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 Muy bien. Eso. Con cuidado. Eso es. Eso es. Muy bien. ¿Va todo bien? Eso. Ahí está. Ya. Le vas a cortar. No puedo, por favor. Le vas a cortar. Te lo suplico, yo nunca he hecho esto. Déjelo tú. Por favor. Déjelo tú. Analía, toma el cuchillo y corta. Ya. Muy bien. Corta. Eso. Está todo bien. Está todo bien. Eso. Muy bien. Nervioso y empezó a disparar.
trate de proteger a Mariana y me llega un disparo en la pierna. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que me encuentren cerca del mundo, ¿me entiendes? Por Dios, qué duele. Analía, ayúdame con los cuerpos. Me duele mucho. Jorge siempre tuvo amante. Pero a mí no me importaba porque él me quería mucho. Yo también lo quería. Analía, por favor, déjate de hueá y ayúdame. Hubiese preferido que fuera fiel, pero era su naturaleza. Yo le hubiera perdonado cualquier cosa. Analía, por favor. Pero tú no me diste esa oportunidad. Le voy a contar todo a la policía. Todo. Le voy a contar todo. Porque como tú dices, si vamos, vamos a fondo. Analía. Analía. No. No, no. Teníamos un acuerdo. Te vas preso, hijo de puta. Eres un hijo de puta. Y te vas preso porque eres un loco de mierda. Mierda, te voy a tener que matar. Eres igual que el resto, perra. ¿Por qué me traicionaste? Te tengo que matar. Pareció algo raro, señora. Algo no me gustó y me quedé en el piso de abajo. Hasta que escuché su grito. Ahí subí. Y eso fue lo primero que encontré. Ahora llama a los Pacos usted. Y usted les va a contar su parte. Y yo les contaré la mía.